Aquí está la producción de RG Studios Guatemala. Tirando flow, tirando flow. Buenas noches. Se mira en blanco. Ahí está. ¿Está bien esa luz? ¿O qué es otra luz? Gracias, amigos. Es una canción muy bonita. Una canción norteña. Oh, ¿qué tal si repasamos, muchachos? Por favor, echémonos una probadita. Ahí está bien. Soltá la música para echar un repaso ahí, mano. Ya estás en vivo. Ya. Vámonos, pues. Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristezas en el árbol de mi casa. Pobreza. Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades. Faltaba el pan en la mesa. Mi papá buscando de alcalde, mi mamá comentaba: tal vez llegue Santa por la madrugada. Es que le ponemos de más, señores. Aquí no más hablamos. Va, bueno. 3, 2, ¿ya? Juan. ¿Sí? Acción. Me sobren tristezas en el árbol de mi casa. Muy poco mire sorpresas y no me avergüenza. Y me culpo a Dios de aquella pobreza. Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades. Faltaba el pan en la mesa. Mi apa buscando y alcalde, mi ama comentaba: tal vez llegue Santa por la madrugada. Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo. Tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos. La troquita vieja, una muñequita, un balón desgarrado. Mi padre sonriendo, pero lo noté que había estado llorando. Tristes navidades pasamos de niños, hoy las recordamos. ¿Cómo es que le ponemos de más, señores? Aquí no más hablamos de lo que es. Y no nos da vergüenza decir lo que somos, lo que vemos, lo que seremos. ¿No es así, compadre Ochoa? Claro que sí, compa chavalón. El frío era parte del cuento. Ese llegaba temprano. El árbol es un mezquite. Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos. Pasamos jugueteando con
mi hermano. Hay suerte para el otro año. Desempolva la pelota y échale tierra a ese carro con el que juramos. Y aunque caló el hambre, nunca nos rajamos. Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente. Pero así es la vida y a algunos nos toca tener que ser fuertes. Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente. Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junto a la familia. Diciembre es diciembre. Amigos, disculpen, yo me quedo molestando. Espérate, está yendo. No pongas más música, porque si no. ¿Cuál es? La última. Ah, si me lo vas a poner, que es Juan. Gracias. Pero que quiero estar cerca de la música. Mucho. Vale, ni loca, Pupo, hey. Esto en vivo. Así es, amigos. Así es, Reinaldo Choc. ¿Qué se lo puede hacer? ¿Ven? Para hablar de mucha. Poné la canción para mientras, para bajar el volumen. Ponela y para bajar el volumen. Sigan practicando, muchachos. ¡Está desafinado! ¡Ya no importa! ¡Ya la mamá! Ya no enfoquen a Reinaldo, muchachos, ya no enfoquen. Para hablar de navidades, en el árbol de mi casa, dale pues. Ahí vayan a seguir a Mazaltonio. Sigue siendo tu página. Disculpen ahí a la gente que está en mi país, mis raíces. Van a ver espaldas un ratito para que no hablen mal de sus espaldas. Mi país, mis raíces. Saludos. ¿Cómo a los... Soy Moreno. ¿Cómo? Moreno, por no decir otra cosa. Saludos a los que nos andan visualizando a través de las páginas de Car Producciones, Reinaldo Choc, RG Producciones, Mi País, Mi Raíz, Rudy Gamaliel. Y ahí andamos, y en la página también del chaval. Ahí está el papá. ¿Vámonos? De papá de Farruko. ¿Cómo estamos? Yo soy Rigo. Buenas noches, Dale. 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 Quiero dormir. Así es, así. Así es el envidia. Pues que la primera voz es una canción muy buena. ¿Ah? Emilia. De Emilia fue grabando. ¿Qué dice? Después sin espacio. ¿Para seguir o no? Déjalo, está. Mírense la letra. Estoy triste, ya me quiero ir. Tuvimos muchas carencias. Muchas.
Sandra, saludos, saludos, saludos. Gracias, bendiciones para ti también. Inicial. ¿Ya terminaste de hablar? ¿Vos puedes cambiar de color? ¿Ah? ¿Cambio o no cambio? Yo voy a hacer el bajo. ¿Ne? ¿Ne? Va, muchachos, voy a hacerles una toma. ¿Hagamos esto, Andy? Más personalizada. Andar con ellos. No pongas tu mano. Acercate con ellos. Solo para. En el cantante ahorita. Sí, 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 podemos. ¿Esa? Esa vale, esa vale. No quiero salir. ¿Listo, Marcelo Antonio? Listo. ¿Eh? 3, 2, 1, música. Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristezas. En el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas, si no me avergüenza. Y ni culpo a Dios de aquella pobreza. Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades. Faltaba el pan en la mesa. Mi papá buscándole al jale y mi mamá comentaba: tal vez llegue Santa por la madrugada. Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo. Estas navidades jugando con tierra junto a mis hermanos. La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado. Mi padre sonriendo, pero lo noté había estado llorando. Tristes navidades pasamos de niños, hoy las recordamos. Es que le ponemos de más, señores. Aquí de más hablamos. Quítate la luz. Decimos que somos. El frío era parte del cuento, ese llegaba temprano. El árbol ese de mezquite, y nada más lo encaramos, decían mis hermanos. Así fue la infancia que se la pasamos. Jugueteando con mi hermano. Acción el pal otro año. Saludos, y échale tierra ese carro con el que jugamos. Y aunque cayó el hambre, nunca nos rajamos. Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente. Pero así es la vida y a alguno nos toca tener que ser fuertes. Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente. Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junto a la familia. Diciembre es diciembre. Escribe aquí el mensaje de. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí el mensaje a la página de. ¿Sí tienen la música, chicos? Decir, producciones. ¡Poné la voz! 3, 2, 1. Reinaldo.
Esperen, tengan paciencia, amigos. Este, ya Reinaldo, por favor. ¿Terminaste? ¡Vámonos! ¿La luz? Se acabó la batería, plano. Car Producciones. Que sale de Navidad. Car Producciones. Ahí viene, viene, viene. En el árbol de mi casa. Ya. Muy poco mire sorpresa. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Otra vez, porfa. Otra vez, porfa. Reinaldo. Chálebre, mira. Esa mentira, Reinaldo. Por mí no estamos. 3, 2. Poné la música, bro. Vámonos. Va. Vamos. Andas eléctrico, sí. Anda eléctrico, Reinaldo, hoy. ¿Por qué será, pues? Va a venir. Vamos, pues. ¡Crush, crush! Mira, venga. Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristezas. En el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas, si no me avergüenza. Y ni culpo a Dios de aquella pobreza. Profe Jessy, deja un mensaje por Messenger en esta página y pues ya le estarán contestando por cualquier duda que tenga. No tenga pena, escríbanos, déjenos un mensajito ahí y ahí le vamos a contestar. Mi papá buscándole al cale, mi mamá comentaba, tal vez llegue Santa por la madrugada. Gracias Michelle, bendiciones igualmente para ti. Y cada diciembre lograba quedarme esperando un regalo. Trabajando hasta las horas de la noche. Este es Navidad, es jugando con tierra junto a mis hermanos. La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado. Mi padre sonriendo, pero lo noté y había estado llorando. Tristes navidades pasamos de niños, hoy las recordamos. Y es que le ponemos de más, señores. Aquí no más hablamos de lo que es. Y no nos da vergüenza decir lo que somos. Ok. Bueno, entonces. ¿Es así como para Diego Ochoa? Claro que sí, como chaval. No les. Había dado su tiempo de momento. Déjenme platico con el dueño de la página y ya le da si la activa o no, amigos. No tengan paciencia por el momento. Y nada más lo encalamos, decían mis hermanos. Así fue la infancia, y se la pasamos. Jugueteando con mi hermano. Hay suerte para el otro año, desempolva la pelota y échale tierra a ese carro con el que jugamos. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. Y aunque quede el hambre, nunca nos rajamos. Y cada diciembre tiene los recuerdos de nuevo a mi mente. Pero así es la vida y a algunos nos toca tener que ser fuertes. Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente. Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junto a la familia. Diciembre es diciembre. Sí, amigos, la mejor época del año. Gracias por estar con nosotros en Transmisión en Vivo y Directo. Se siente ya el ambiente navideño, muchachos, a pocos días.
Bueno, muchachos, me voy a enfocar ahorita en los instrumentos, ¿ok? Así que lúzcanse, por favor. Lúzcanse tocando el acordeón, la... Pupito. ¿Quieren tener un acercamiento? Después la palabra. ¿Quién? Este, alguien que la ayudes con cierto tema, me dijo. Claro. Si podía esta página ayudar. ¿Con algún persona. Tema? Ah. No, pues no es un tema de música, sino un tema... Ah, pues, muchachos. Ahorita lo leemos, buena onda. Bueno, bueno. 3, 2, 1, música. ¡Fala, mamá! Huilín. Algún día. Maciel Michel, te esperamos aquí. Y esperemos que puedas conocer a todo el elenco. Y te das bienvenida cuantas veces guste. Hablar de navidades, tal vez no es sobre tristezas. En el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas, si no me avergüenza. Y ni culpo a Dios de aquella pobreza. Tuvimos muchas carencias, muchas dificultades, faltaba el pan en la mesa, mi papá buscando y al jale mi mamá comentaba, tal vez llegue Santa por la madrugada. Y cada diciembre llegaba a quedarme esperando un regalo. Navidades jugando con tierra junto a mis hermanos. La troquita vieja, una muñequita, un balón desgatado. Mi padre sonriendo, pero no creo que había estado llorando. Michelle, navidades pasamos de niños, solas recordamos. El mensaje entonces, una vez que le ponemos de más, señores, y no nos da vergüenza decir lo que somos, lo que tenemos, lo que sentimos, con eso sí comparto, chaval. El frío era parte del encuentro, que se llegaba a temblar, el amor es nuestro. Nada más lo encaramos, decían mis hermanos. Así fue la infancia, triste la pasamos. Jugueteando con mi hermano, al ser que para otro año, desempolva la pelota y échale tierra a ese carro con el que jugamos. ¿Qué luces? ¿Qué es lo que es? Nunca nos rajamos. ¡Ahí! Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente. Muy bien, Michelle. Nosotros trataremos de comunicarnos con usted lo antes posible. Si en dado caso ve la opción de mensajes activados, pues ya puede dejar un mensaje, ¿verdad? Y aunque ahora no hay mucho, pero con un trago junto a la familia. Diciembre es diciembre. Oh, interesante la actriz de televisión. Muy bien, Michelle, qué bueno, nos alegramos. ¿Y qué tal te va en eso? Ah, de verdad estaba sonando. Vamos, hombre. Vámonos. ¿Cuál era el tema? Este, muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Con ayuda, pues no le entendí muy bien el mensaje. Pero ¿quieren mandarte mensaje al privado? Pero como tienes activa la opción. 56-26-47-21, solo para WhatsApp. 56-26-47-21. Ahí estamos, a la orden. Muy bien, amigos. ¿Eso es todo? Eso es. Feliz noche.